Hola, ten un feliz día. Hoy quiero explicarte cómo arreglar un pantalón cuando, por regla general, es cuando uno aumenta de talla, ¿verdad? Que son pantalones que son flojos porque son deportivos o eso. No importa si es tela rígida o tela elastizada. En la tela rígida se nota más, pero en la elastizada también sucede. ¿Por qué? Porque cuando uno engorda, el tiro tiene que crecer. Y como no crece, por eso es que se rompe acá, porque el ancho, claro, al ser fruncido y que sobra tela, no molesta, pero el tiro sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es la misma técnica que se usa para las axilas en los vestidos, cuando se usan los vestidos muy, muy ajustados, que necesita movilidad. Entonces se le pone como, ¿cómo no? Es un cuadro, un rombo en la axila, ¿para qué? Para darle flexibilidad al brazo para que lo puedas mover. Lo mismo pasa acá. A ver si consigo un papelito blanco para ponerte para que veas. Aquí está. Vamos a ponerlo. Quiero que veas cómo es. ¿Ves? ¿Ves cómo es? Esto que se rompe así o que se descose quiere decir que el tiro no va. El tiro de la espalda, sobre todo, no le falta tela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar un cuadrado, medimos, este tiene 4 más o menos, entonces cortamos un cuadrado con margen de costura y de holgura. ¿Para qué? Para poder coserlo, porque estoy trabajando en tela rígida. Si es tela elastizada, lo cortas de la misma medida. Entonces, hago un cuadrado, lo cortamos. A ver. Esto es muy práctico porque eso nos pasa sobre todo a las gorditas o a los gorditos que engordamos. Y como usamos ropa floja, no nos molesta en el ancho, pero en el tiro sí. Vale, ¿ves? Entonces, ¿qué hago? Lo voy a poner así. No lo voy a poner así, lo voy a poner inclinado. ¿Me explico? Entonces lo voy a poner y lo voy a coser. Pongo este aquí. Pinchas primero las esquinas. Bueno, yo lo hago así. Y después lo coses y ya está, ya se te solucionó el problema ese de que tienes que estar, que lo coses y al final de tanto coser y eso se rompe, ¿sí? Entonces lo coso para acá, este va a ser un poco, porque el hueco es chiquito, pero vamos a tener que hacerlo, ahí va, ¿sí? Para el otro lado, a ver que lo voy a mover. Lo corté muy grande, ¿ves que lo corté muy grande? Entonces vamos a achicarlo un poco. Lo doblé en 4, le saqué 1 centímetro y 1 centímetro y ahora en teoría debería quedar bien. Entonces volvemos otra vez. Ponemos el de la espalda, la costura de la espalda con la esquinita, ¿sí? Derecho con derecho, si tiene derecho, este no. A ver si tiene derecho. No, no tiene derecho porque es una loneta. Ahí va. ¿Sí? Entonces ponemos la otra punta acá. Esto es para darle amplitud al tiro. Eso es. Si te es incómodo, lo descoses un poco y lo vuelves a coser, no hay problema. La otra viene acá.
¿Dónde estás? Que no te veo. Acá. ¿Sí? Ahora lo estoy haciendo así. Lo voy a presentar mejor. Ahí va. Y la otra punta viene ¿dónde? A la otra pierna. Ahí. ¿Ves? Y al coserlo, en teoría, lo voy a coser y te lo voy a mostrar. ¿Ves? Le da la amplitud que necesita. ¿Sí? Bueno, lo voy a coser y te muestro cómo queda. Bueno, esto acá está lo que cosí. ¿Ves? Ahora lo voy a prolijar, lo voy a poner al ras con, si quieres, si no lo dejas así, ¿eh? Y si quieres también lo puedes surfilar. Ahí va. Ahí te quiero mostrar. ¿Ves cómo queda? Ya va. Esta es la espalda, ¿eh? El tiro de la espalda, ¿ves? Ahora te lo voy a prolijar acá y vamos a verlo por el derecho. Esto te lo quería explicar porque es muy práctico. Y es una lástima tirar un pantalón si le puedes arreglar eso y lo puedes seguir usando, ¿verdad? Vale. ¿Ves? ¿Cómo queda? Esta amplitud va a hacer que no se te descosa más ni se te rompa. Bueno, esto era lo que te quería explicar. Espero que te guste, que te sirva. Será hasta la próxima. Gracias. Bota con la manito. Chao, chao.